un nuevo video de Simba. Estamos a pocas horas del lanzamiento de Garten Open Bank capítulo 6. Y el día de hoy voy a darle unos pequeños adelantos y también vamos a ver las caricaturas de este juego versus la versión realista. Así que si te gusta Garten Open Bank y quieres que salga el capítulo 6 ya, y quieres escuchar la canción oficial de Garten Open Bank ya, es momento de que te pegues un pedazo de like, te suscribas a este canal, activen la campanita de notificaciones y canción. ¡Y comencemos! Como ustedes ya saben, chicos, el capítulo 6 se estrena el 20 de diciembre, chicos. Y lo vamos a tener en muchísimos idiomas. Vean todos los idiomas que los vamos a tener. Y no solo eso, sino que no sé si ustedes notan algo acá en mi Steam. Los Euphorix Brothers ya desde hace días nos han estado poniendo spoilers, chicos. Y uno de los primeros spoilers es este de aquí, que es exactamente esta imagen de acá, chicos, que vamos a verla más de cerca. Vemos acá, ok, vemos aquí a estos bichos que parecen cucarachas, todavía no sé qué son. Vemos aquí al Nap Evil y también vemos a Stringer Flynn protegiendo a a Bambalina, al Jester, a Bambam y al Sheriff. Y vemos aquí a nuestra amiga Miniopila Evil que quiere atacarlos. Al parecer va a haber una batalla en este capítulo. Bien, ya anunciaron su nueva mercancía donde hay peluches, también hay hoodies y muchas cosas increíbles. Puedes entrar a este link y ver qué hay. Y el día de hoy nos han puesto hace 7 horas que se estrena exactamente a las 10 de la mañana de mañana, y que falta solo un día y ya puedes ir a poner en tu lista de deseados este gran juego. Pero lo particular de esto es que nos ponen esta mano aquí, que es de color morado y como verde, ¿no? Está raro ser un nuevo personaje. Ellos ya habían puesto algo muy increíble, que era esta imagen de acá, que yo pensaba que era Queen Boncelia o el Rey Boncelio, pero no lo sé, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me dejen saber en los comentarios. Y bueno, ahora sí, este video también es gracias a LuISS, que hace unos dibujos súper increíbles. Ojalá pudiera dibujar como él. A los que aman el dibujo y el arte, pueden suscribirse a este canal y activar la campanita para todas, porque hace los personajes más increíbles de todos. Ahora sí, chicos, nos preparamos y vamos a ver cómo es dibujar a los personajes de Garten of Bambam en versión caricatura versus versión realista. Ok, yo creo que la caricatura será la más fácil, y la realista quiero ver cómo le hace este amigo para que se vea realista en una hoja. Ok, vemos que está dibujando a Queen Boncelia justo en el momento que se tira un pedo por delante. Un pedo iluminado. Y ella no sabemos si está viva o está en el otro lado, chicos, en el cielo de los canguros. Aquí empieza ya a colorearla, chicos. Y ya la remarcó la primera vez. Recuerden que ya yo he visto bastantes videos de este canal. Y primero lo dibuja y luego lo remarca nuevamente. Aquí lo hace con crayón. Ok, perfecto. No entiendo por qué hace algunas cosas con color de crayón y otros con marcador. Aquí le coloca como la sombra. Perfecto. Aquí le está dando iluminación. Perfectísimo. Con un lápiz blanco. Eso es para que se vea mucho mejor la luz. Ok, perfecto. Aquí está. Y ahora creo que ahora sí va a remarcar. Oh, miren, un marcador blanco. Ah, yo pensaba que no iba a colocarlo blanco, pero sí lo pintó de blanco. Ah, no sabía. Perfectísimo, lo pintó de blanco. Y ahora creo que ahora sí va a ser el último remarcado, que es un poquito más grueso. Y ya con esto se ve súper increíble. Vean cómo se está viendo esta Queen Boncelia animada. Vean, le coloca iluminación. Quedó épico, chicos. Ahora vamos a ver cómo hace el realista. Ok, perfecto. Le pone igualmente la luz. ¿Y qué, la hizo más gorda? O sea, que en realidad es más gorda. Eso es un insulto a Queen Boncelia, por Dios. Le hizo más barrigona, creo. No sé qué está haciendo. Ah, no, no, la hizo más barrigona, parecía. Ok, lo está haciendo con marcadores. Lo está haciendo igual, con marcadores. Está pintando todo. Estos marcadores no sé cómo serán. Botan como tinta, pero de verdad la botan como líquida, líquida. Ok, hasta los momentos no sé. Me gusta el de la animación todavía, pero cuando él empieza a dar retoques, yo creo que va a quedar más pro. Ok, está haciendo muchas cosas con crayón. Perfecto, y vamos a ver, la luz es rosada. No le coloca tanto blanco, sino que es más rosada. Ok, ahora está haciendo las sombras. Amigos, ¿cómo hace todo esto? No sé cómo tiene la creatividad de hacer todas estas iluminaciones para que se empiece a ver más realista. Incluso, vean, le hizo como una sombra para que se le vea la pierna. Abajo del brazo le puso sombra, como para que se vea la profundidad de todo. Y vean eso, le está haciendo textura. ¿Qué? Amigos, vean cómo está quedando ahora. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué talento, amigos! Amigos, ¿qué es esto? ¡Ya se está viendo súper real!
¿Cómo hace? ¿Cómo hace para que se vea esa iluminación como si fuera realista? No, amigos, esto está muy épico. Esto está muy épico. Ok, está terminándola y miren cómo quedó. Amigos, está queda... No, amigos, quedó increíble. Quedó increíble. Me encantó. Ahora vamos a ver a quién va a ser. ¿Quién es este, Opila? Ah, no, es Kittisaurus. Kittisaurus, amigos. Vamos a ver cómo queda Kittisaurus. Perfecto, en la animación el Kittisaurus de verdad no da tanto miedo, pero cuando lo vemos que mide 100.000 metros, ahí sí que nos da miedo, ¿no? Ok, perfecto, vemos a Kittisaurus aquí animado, lo estamos trazando. Y ahora sí, vamos a proceder al color. Kittisaurus es color Doritos. Me encanta ese color, el color Doritos. Perfecto, aquí estamos haciendo el color Doritos. Le pasa otra capa para que se ponga como más oscuro. Ok, perfecto. Esos serían los Doritos Flaming Hot. Ok, perfecto. Ahora le hace sombras con un color más oscuro. Le hace los ojitos y yo creo que ya quedó listo, ¿no? Y amigos, ya estoy haciendo el trazo. Este Kittisaurus está fácil. Hasta yo creo que lo haría. Creo que yo haría este. Este está, no está tan difícil. Yo a veces tengo talento para hacer dibujos. Así estilo Art Attack, Simba Attack. A ver, perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. Ahora vamos a ver cómo se ve en la versión realista. Ok, le está haciendo un plano medio. Vamos a ver qué tal se ve. Ok, véanle la boca. Ok, este es nada más el trazo. Vamos a ver cuando empiece a darle el flow realista. Empieza a colorear y no entiendo por qué empezó a colorear gris. Ah, es que la parte de abajo de él es como blanca o gris. No lo sé. Ok, pinta aquí, perfectísimo. Y luego de esto empieza a darle con crayones. No entiendo esto. No entiendo por qué no lo sigue haciendo con marcadores. Creo que no le puede dar ese efecto realista. Ok, perfecto, vean cómo le da aquí en la boca. Ok, perfectísimo, vean eso, qué increíble. No sé cómo le hace. Está por la parte de la cabeza de arriba y ya vean cómo se está viendo más realista. ¿Cómo le hace? Vean la cabeza, le está haciendo sombritas en la parte de arriba. Esto sería tema de iluminación. En la parte del lado izquierdo está como más oscuro que el lado derecho. Y me imagino que será por tema de iluminación, ¿no? Vean esto, ¿por qué hace esto? No entiendo. Parece que le está saliendo pelo en la barba, en todo el cuerpo. Se parece a mi pai. Ok, perfecto. Vean, no, amigos. Qué locura. Qué locura cómo hace esto de realista. Vean cómo quedó. No, quedó epicardio. Ahora, ¿quién va a ser? Uy, ya creo que sé a quién va a ser. Al que nos va a hacer la vida imposible en el capítulo 6. El capítulo 6 nos va a hacer la vida imposible. Este personaje, Sirgion, chicos. El científico o el doctor, no sé realmente qué es. Pero en el capítulo 4 descubrimos su habitación secreta. Y eso quiere decir que ahora vamos a encontrarnos con él. ¡Oh, épico! Nos vamos a encontrar con él y quién sabe si con otros más personajes. Nadie lo sabe. Pero bueno, vamos a ver, chicos. ¡Oh, qué locura! Aquí lo estamos dibujando. Quedó un poco raro. ¿Parece una mano? No parece más como un Sirgio, pero bueno. Vamos a darle, vamos a decirle que sí, está bien, me gustó, me gustó. Ahora quiero ver el modo realista. Por lo que ya veo, está mamadísimo, fue para el gym. Vean esto, se ve súper fuerte, amigos. No, 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 se vea. Uy, no, qué miedo se ve. Y esa boca parece el de Dors. Vean cómo está quedando ya en forma realista. Está yendo al gym mucho el Sirigion, ¿no? Se preparó muy bien. Vean cómo se ve, no, amigos, se ve súper realista. Hiperrealista, diría yo. Me encantó. Me encantó cómo queda, le da iluminación para que aún quede más realista y los músculos se vean más mamadísimos. Y vean esto, qué increíble, le doy 1000 puntos sobre 10, increíble. Ahora, al fin descubriremos quién es este personaje, el personaje misterioso del capítulo 5. Sabremos si es Solfius o quién será. Lo descubriremos en el capítulo 6, pues esperemos que sí, amigos, esperemos que sí, porque tenemos muchas preguntas sobre este personaje y sobre qué va a pasar sobre el capítulo 5. ¿Hay capítulo 7? No lo sabemos, no sabemos nada, amigos. Ahora va a hacerlo en modo realista. Está dibujándolo y vean, lo dibuja con una corona. ¿Será que él es el que ha eliminado a Queen Boncelia? Qué miedo me da todo esto. Y así han quedado todos los dibujos. ¿Cuál es tu favorito? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, mira, ahorita voy a tener hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayan gustado esos dibujos y las noticias que te dije sobre el capítulo 6. El día de mañana tendrás el juego completo en mi canal, así que no te lo puedes perder. Chaito, chaito, dijo Monchito.